¿Qué es lo que tanto te incomoda? ¿Qué es lo que sientes por mí? A ver, Mónica, oye. Oye, no tengas miedo. Yo nada más te hice una pregunta. Quiero saber qué es lo que sientes. No es miedo, Saúl. Es vergüenza, es eso. ¿Y por qué sientes vergüenza? O sea, ¿por qué conmigo? Si no es que nosotros seamos unos cuates de vecindad, así como que hola y adiós y ya. No, pero hasta los amigos más íntimos tienen que filtrar por sus pensamientos, ¿no? Pues no, fíjate que no. Yo te pido que me hables con el corazón en la boca. Quiero que desconectes tu cerebro. No, pues es eso. El cerebro es lo que me ha ayudado, ¿eh? Me ha ayudado a seguir por el camino, a recordarme los valores, los principios que tengo y a no meterme en la relación. Perdón, en la vida de la gente. No, eso es lo que quise decir. ¿En qué relación te estás metiendo? Mire, yo soy de la idea de que pues hay que tratar a la gente como quieres, pues que te traten, ¿no? Entonces, por eso nunca me metí, la neta. Cuando te conocí, pues estabas con Jimena y ahora con la doña. No hay nada más que hablar. Yo creo que esto está más que claro y quiero dejar claro que no me voy a meter en tu vida, en tu relación, ni en tus relaciones futuras. Ni hoy ni nunca. Usted y yo tenemos una cita en un juzgado. No entiendo qué viene a hacer a mi casa. No es necesario que lleguemos a los tribunales. Solo dígame, ¿qué quiere? ¿Una compensación? A ver. Voy a tener mucho cuidado con lo que diga, porque la última vez me acusó de extorsión. Voy a tratar de ser claro. Yo no quiero su dinero. Yo lo que quiero es que reconozca públicamente el daño que nos ha hecho. Sí, si vengo ante usted es con toda la honestidad. Estoy reconociendo los errores del pasado, pero tratemos de llegar a un acuerdo. No hay necesidad de ir al juzgado y mucho menos de hacer un escándalo. No quiere usted escándalos. No quiere humillaciones, como la que yo tuve que pasar cuando la policía me arrastró por el fango, cuando me acusó de ser un delincuente en Televisión Nacional. Nuevamente le digo que estoy arrepentido. Entonces, ¿por qué mandó a su matón aquí a la vecindad, eh? Si es usted sincera, como dice, explíquenos qué hacía uno de sus matones aquí. ¿Qué vino a buscar ese hombre? ¿Cómo que Altagracia está aquí? Sí, vi su coche estacionado afuera. Es en el mismo en el que anda cuando viene a la construcción del centro comercial. Bueno, ¿y sabes dónde se metió? ¿En qué casa está o qué? No, pero nomás vine a avisarle a usted, como sé que es su sobrina y andan con sus broncas. ¿Sabes dónde está Mónica? No, pues me imagino que se fue a ver a Lidia al hospital. Cuando salimos del juzgado ya nos separamos, ¿no? Bueno, gracias, Jorge. Te acompaño. Sí, nos vemos. Hasta luego. Gracias, Jorge. Gracias. Chao. Adiós. Altagracia vino a buscarme, Yesenia. Si me ve con Mónica, sabrá la verdad. No. Si Altagracia te hubiera venido a buscar, ya estaría aquí. Más bien vino por Saúl Aguirre. No se te olvide que son amantes. Y viene a verlo hasta acá sabiendo que en esta vecindad todos la odian. Y con justa razón. Altagracia no hay nada que la espante. Menos si está decidida a estar con Saúl. Hay que hablarle a Mónica. Hay que hacer que se entretenga con lo que sea. Que no llegue ahora. Que Altagracia no la ve entrar en este departamento. Ay, no contesta. ¿Dónde estará? No, Saúl, no me estás entendiendo. No creas que es tan fácil hablar, pues así, con la neta. Mira, yo mil veces he tratado de decirte lo que siento, ¿no? Pero, pues muchas veces se han presentado cosas que no me dejan, pues. Bueno, aprovecha este momento. Mira, estamos solamente tú y yo. Sí, pero allá afuera está tu gente, tu mundo, tu familia, tus amigos, tus mujeres. Oye, ni que yo fuera el Don Juan de la vecindad. ¿Qué te pasa? Sí, no. A lo que me refiero es que, mira, cuando yo te conocí, creo que más bien me confundí. Ese fue mi error, ¿sabes? Yo, pues, no sé, el día que se metieron los matones a la vecindad, sentí que nos habíamos como conectado, ¿sabes? Pero no, después me enteré que, pues, tenías novia. Bueno, pero tú estabas en el aeropuerto cuando Jimena me dejó. ¿Y por qué no me dijiste lo que sentías, lo que te estaba pasando? Porque no es tan fácil, Saúl, porque tampoco pues me iba a andar aprovechando de la situación. O sea, digo tú, mira, todavía ese día de pasada
Me dijiste que estabas enamorado y que estabas vuelto loco por una mujer que acababas de conocer. Que te quitaba el sueño, ¿no? ¿Y pues qué? Claro, en ese momento, pues... pensé que era yo, qué estúpida. Oye, lo siento. Yo debí ser mucho más claro. No. No te preocupes, esto no es tu culpa. La que se hizo ilusiones, pues fui yo. No la que se hizo bolas en la cabeza, la que juró que esa mujer fuerte, guerrera, valiente, era yo. Pero no me equivoqué. No era de mí, sino estabas hablando de la doña. Para mí también fue una sorpresa todo lo que pasó. Yo no tenía idea de que mi empleado se aparecería aquí en la vecindad. Usted piensa que yo soy un imbécil, ¿verdad? Para creer en sus palabras. Yo sé cómo maneja su gente. No mueven un dedo sin su permiso. Qué cinismo de venir a mi casa después de cómo me echó de su constructora. Señor Aguirre, usted sabe que ese día, como hoy, yo estaba en la mejor disposición de hacer las paces con usted. Pero después de sus ofensas, ¿cómo quería que reaccionara? Como acostumbra, con violencia, estableciendo su poder. Jaime, deja que termine de hablar, por favor. No acostumbro pedir perdón a nadie. Pero por ser ustedes, les pido perdón por todo el daño provocado. Y espero que podamos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? ¿Empezar qué? Usted no tiene nada que ver con nosotros. ¿Y desde cuándo es tan humilde como para reconocer sus errores, eh? No venga a mi casa a hacerse la santa, por favor. No me hago la santa, señor Aguirre. Solo quiero que entiendan. A ustedes no les podría hacer ningún daño, porque son los padres del hombre que amo. Y sí, sí, estoy muy enamorada de Saúl. ¿Te quedas en la casa, Emiliano, o vas a...? ¿Qué? ¿Me vas a mandar a un reformatorio? ¡Adelante, hazlo! Prefiero eso que estar aquí, encerrado. Tranquilo, hijo. Ten paciencia. Es nada más mientras se calman las cosas. A ver, papá, antes decías que hasta que se acabara el juicio. ¡Ya se acabó y gané! Voy a ir a celebrar con mis amigos. Pues no, no vas. A ver, cuando dices amigos, ¿te refieres a...? Pues a Diego y a otros del equipo de fútbol. ¿A quién más? Está bien. Ve. Rafael... ¿Después me dices que soy yo la que le tiene que poner más límites? ¿Hasta cuándo vas a ser tan permisivo con Emiliano, eh? ¿A cuántos juicios más lo vamos a tener que llevar para que te des cuenta del daño que le estamos haciendo? Señorita Jimena. Ay, disculpe usted, ¿verdad? Que la moleste, pero le quería preguntar de dónde viene. Vengo de una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Es que queríamos saber si se topó con la doña fuera de la vecindad. Es que vi su coche estacionado aquí, muy cerca. No. No, pero ya me imagino dónde y con quién debe estar. Pues sí. Tenías razón cuando me preguntabas qué me pasaba, ¿no? Cuando estaba tan extraña contigo. Sí, es que era... Ahora sí entiendo por qué te ponías así. Fue cuando supiste que estaba con Altagracia. Sí. Cuando te dejó Jimena, yo la neta pensé que... pues que podía ser alguien en tu vida. Pero pues después me cayó el 20 tan fuerte que pues... sí me costó pues recuperarme, ¿no? Yo no sabía que sentías todo esto. Porque traté de esconderlo, Saúl. Traté de negar lo que siento, de poder bloquear mis sentimientos, pero pues no puedo. No puedo. Cada vez que te veo me lleno de orgullo, de cariño por cómo eres con tus jefes, con la gente que te necesita. Son bastantes cosas. Mónica, ¿por qué nunca me dijiste todo esto que sientes? Yo jamás te habría juzgado. Pues no sé. Mira, la neta, para serte sincera, también lo hice por la doña. Porque pues nomás... No solamente pues, me dio trabajo en la constructora para vender, ¿no? Sino pues también me abrió su vida, sus cosas, me invitó a su casa y pues era bien incómodo pues estar ahí sintiendo lo que siento, ¿sabes? Sabiendo las cosas y también hasta me ofreció ser su asistente. Oye, ¿y Altagracia sabe lo que tú sientes por mí? No, ni lo mande Dios. Si de por sí ya me siento una traidora.
Mira, Saúl, yo por más que quiero, pues, alejarme de la doña, no puedo. No puedo porque, pues, la Lidia necesita que la ayude con la lana. Mi jefe, sus medicinas, yo, pues, tampoco tengo dinero. Necesito el trabajo. Es eso, no puedo alejarme de esto. Porque, pues, no te creas, aunque te veo con ella, pues, tampoco soy de palo. Mónica. Mónica, tú eres una mujer muy hermosa. No lo sigas. No, en serio, no, déjame. No, de verdad, que... Saúl, no. No lo hagas. No quiero que me digas que afuera hay miles de hombres que se enamorarían de mí. Porque no quiero escuchar lo que le dicen a una, pues, cuando no le corresponden, ¿sabes? Sé perfectamente y tengo muy claro qué es lo que siento y lo que sucede aquí. Estoy enamorada de ti. Me enamoré de ti como una tonta, Saúl. Pero sí. Me enamoré de ti. Así es, señora. Créame. Amo a su hijo. Es muy difícil hablar de mis sentimientos, pero si lo hago es porque... ¿Por qué quiere usted engañarnos? Lo que quiere es manipular a mi hijo. ¿Verdad? Después deshacerse de él, como lo hizo con su exmarido. Usted exprime a los hombres y después los tira a la basura, ¿o no? No le permito, don Jaime. No, soy yo quien no le va a permitir a usted hacer con mi hijo lo mismo que ha hecho con todos los hombres de su vida. ¿A quién vas a llamar? Espérame tantito. Déjame ver si Margarita me contesta. Ay, Lidia, la neta, qué bueno que no fuiste al juzgado, ¿eh? Te ahorraste un mal rato. Pues ya sabes cómo son esos perros corruptos. Y aparte, siempre caen como los gatos. Parados. ¿Bueno? Margarita, ¿Mónica está contigo? Hola, Yesenia. No, Mónica se fue con Saúl. Él estaba muy enojado y se fueron a la vecindad. Yo estoy en el hospital aquí con Lidia. Bueno, mándale muchos besos a Lidia y dile que pronto la vamos a ir a visitar. Mónica está con Saúl. ¿Qué? No, si Altagracia vino a verlo a él, entonces están los tres juntos. No, cálmate. Altagracia sabe que Mónica es amiga de Saúl. Ahorita lo que importa es que ella no nos vea a ninguno de nosotros con tu hija. Que no nos relacione con ella. Mónica, por favor. En serio, no hace falta que hagas esto. A ver, Saúl, por favor. Estamos conversando. No es berrinche ni arrepentimiento. Simplemente ya dije lo que tenía que decir. En serio, no quiero hablar más. Bueno, pero yo no. Bueno, ¿crees que voy a dejar que me consueles o que me digas algo para hacerme sentir mejor? No, no quiero tu lástima. No, oye, no. Jamás podré sentir lástima por alguien como tú. A ver, pero fue lo que siempre sentiste desde el principio. Pues si por eso me ayudaste cuando yo llegué, pues claro, era la niña, pues, indefensa, inocente, que acababa de llegar a la ciudad y por eso... No. Eres una de las personas con más fuerza que conozco. Por eso mismo. Voy a pasar la página, cómo va, y a olvidarme de tanta tontería. ¿Y sabes qué? La verdad, prefiero que nos demos el avión. Por un tiempo, y no solamente para evitarte a ti, sino también a la doña. Ahora tengo que pues, renunciar a la chamba. No tienes que hacer eso. Y lo sabes, ¿no? A mí si ella. No importa ella, Saúl. Me importo yo. No me siento cómoda acerca de ella, y la neta, pues, menos ahora que ya te dije lo que siento por ti. Es muy cómodo. Mónica. Tu trabajo de chacha de la doña incluye tenderle la cama en la casa de su amante. Jimena, ¿qué dices? Ay, por favor, Saúl, no intentes disimular que sé perfectamente que la doña está allá arriba contigo. Mamá, ¿dónde está mi tía? No lo sé, salió desde temprano. ¿Por qué preguntas? Es que quería darle las gracias por salvarme de todo lo del juicio. Pero se lo diré mañana, entonces. Oye, Isabela, ¿a dónde vas tan arreglada, eh? No voy a decírtelo. No, ¿cómo que no me vas a decir? Soy tu madre. Pero yo no soy una niñita que secretos mentiras. Yo sé que tienes tus secretos y acostúmbrate, porque yo también tengo los míos. Isabela, ven acá. Isabela, no te voy a perseguir. No voy a discutir con usted sobre mis relaciones anteriores, pero pueden estar seguros que Saúl para mí es muy diferente. Pero diferente. Diferente hasta que se harte de él, hasta que lo saque de su vida, ¿o no? Jaime, por favor. Y usted, doña, retírese. No, a ver, espera, Susana. Hace tiempo, mi mujer y yo perdimos a nuestra hija. Y fue porque se fijó en la persona equivocada. Un asesino que la mató a golpes, poco a poco, sin que nosotros pudiéramos darnos cuenta. En verdad, lo siento. Usted lo único que siente son ganas de manipular a mi hijo.
Yo no voy a permitir que a Saúl le pase lo mismo que a su hermana. Termine muerto por fijarse en la persona equivocada. Yo sé la gente que la rodea. Váyase con ellos y déjenos a nosotros en paz. La próxima vez que nos veamos va a ser en un juzgado. Punto. Con permiso. Pase usted. ¿De dónde sacas que Altagracia está en la vecindad? Mira, pero si ahí viene tu jefa. Ahí la de Saúl, porque ahora haces todo lo que dice la doña. ¿Tú estabas en la casa de mis papás? ¿Qué estabas haciendo ahí? Bueno, intenté llegar a un acuerdo con tu padre porque me demandó. ¿Cómo que te demandó? ¿Tú sabías de esto, Jimena? No solo lo sabía. Jimena firmó la demanda como abogada. Ella está asesorándolo. Alimentaste la rabia que me tiene don Jaime. Esa fue idea de tu papá. Fue idea de don Jaime porque a ti se te ocurrió la maravillosa idea de volver a mandar a tus matones. Bueno, ya estuvo, ya está bien. Dejen de hablar de mi papá porque el conflicto aquí lo tenemos entre nosotros. Con permiso. No, Mónica. ¿Qué pasó? Doña Magda, no estoy de humor. De verdad, no, ahorita no. ¿Pero qué te dijo? Nada, no me dijo nada. Oiga, Magda, ¿cuánto dinero les prestó a sus amigotes para que dejaran al delincuente que casi mata a Lidia? Magdalena, por favor. En otras circunstancias la pondría en su lugar, señora. Usted nos puede mandar a sus matones mil veces, pero no le tenemos miedo. Sabemos perfectamente bien que nos quiere sacar de este lugar, pero no se lo vamos a permitir. No, para nada, la vecindad... Ya, párenle. Tampoco le hablen así, hombre. ¿A dónde va, doña? Va a celebrar la libertad del Junior con sus amigotes. Mientras Lidia sigue sufriendo en el hospital, ¿lo vamos a permitir? No, se callan todos y respetan a mi mujer.